Dejo ese tema y quiero decirle que Futuro 21 ha elegido un candidato a la presidencia. Y ese candidato es Demetrio Sodi, a quien le agradezco mucho que converse con nosotros. Demetrio, bienvenido. Leonardo, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues pedirte por favor que nos cuentes qué significa esto en términos de lo que es, pues, abrir un debate de hacia dónde se mueve este país en el 24. Sí, yo creo que es el tema, ¿no? El tema es que hay que ganar el 24, que la oposición tiene que ganar el 2024 y que para eso hay que empezar a animar el debate. Creo que los de Morena ya están lanzados, los 3 candidatos y medio, porque finalmente hasta ahora Monreal es candidato por él mismo. Y yo creo que si queremos ganar realmente el 24, tenemos que consolidar la alianza entre los partidos, pero si no participa la ciudadanía, si la ciudadanía no se siente representada en el proceso electoral, la ciudadanía no está creyendo en los partidos. Y con los escándalos que hay ahora en los partidos, pues con menos razón. Entonces la idea de esta candidatura es simplemente decir, aquí están los ciudadanos, tenemos derecho a participar y ábranos un espacio. No solamente en la presidencia de la República, en la jefatura de gobierno, en las diputaciones, en las senadurías. El gran obstáculo para ganar el 24 es el abstencionismo. Y es el abstencionismo porque la gente de Morena va a ir a votar porque la van a llevar a votar. La gente de la oposición, si no siente que haya algo atractivo, no va a ir. Y esa es la idea de la candidatura. Exigir que los partidos se abran a las candidaturas y a las opiniones y a la agenda ciudadana. Ya. Entonces, en este caso, la candidatura abre ese debate y ustedes creen que sería oportuno, pues, efectivamente, convocar a los ciudadanos, no sé si a través de primarias o algún otro mecanismo, Demetrio, para que se interesen más en este tema. Así es, y que ellos sientan, a ver, por ejemplo, hablemos de temas. La agenda de los partidos es muy diferente a la agenda de los ciudadanos. La agenda de los ciudadanos está más centrada en la vida diaria que la transformación política o económica del país. Para la gente... ¿Me permites que te detenga ahí un momento? No puedo estar más de acuerdo contigo. Los políticos están discutiendo una nueva reforma electoral y la gente dice, oiga, a mí me preocupa el exceso de mortalidad que hoy efectivamente nos dijeron, el incremento de los precios y la inseguridad, Demetrio. Así es. A mí me importa la falta de empleo a la gente. A la gente le importa la seguridad en su casa. Por ejemplo, veamos a nivel de la justicia. A los políticos les importa cómo se estructura la forma en que se integra la Suprema Corte de Justicia. Al ciudadano común y corriente le importa cómo se resuelve su caso, cómo hay defensoría de oficio. Como que hay dos agendas, ¿no? Y los partidos han impuesto en los últimos años las transformaciones políticas del país y se han olvidado de las transformaciones sociales de la gente. Y la prueba es que tenemos ya que 40 años que no podemos resolver los problemas fundamentales. Falta de empleo, educación de calidad, servicios médicos, porque estamos discutiendo hasta arriba. Y yo lo que pretendo es agarrar las demandas ciudadanas y ponerlas en la discusión nacional. Ya. Demetrio, ¿qué calendario, digamos, o qué proyecto en estos momentos temático tendrían? O sea, una vez que tú lanzas efectivamente esta propuesta, ¿cómo vienen los próximos meses? ¿Qué planteamiento hacen a las distintas organizaciones? Mira, yo creo que lo primero es que sí hay posibilidades. Al momento que hay un acuerdo de toda la oposición para ir con un candidato común, ya hemos platicado nosotros, y yo he platicado como Futuro 21, con todos los partidos, que ok, va a haber un candidato del PAN, uno del PRI y uno del PRD. ¿Cómo resuelve el candidato del PAN el suyo? Ya es problema del PAN o del PRD o del PRI. Pero hemos exigido, y están de acuerdo, que haya candidatos ciudadanos. O sea, yo no voy a tratar de conseguir 1,000,000 de firmas para ser candidato. Yo voy a tener a que en la alianza, en el Va por México, se va a abrir un espacio para ciudadanos, o 2 o 3 espacios. Entonces, primero es que sí hay posibilidades de competir y de estar en la boleta final, tanto yo o como cualquier otro. A lo mejor surgió un candidato, una candidata, que tengan más méritos que yo, ciudadanos. Ese estará en la boleta. Y segundo, para mí en este, lo que sigue de inmediato es acercarme a la ciudadanía, acercarme a las organizaciones ciudadanas que han sido muy golpeadas
por el actual gobierno. Y todas las organizaciones ciudadanas las han ignorado, les han afectado fiscalmente, les han quitado recursos. Y lo que yo pretendo es eso. La primera etapa de mi campaña, digamos, de mi estrategia, acercarme a ellos y convertirme, no solamente porque yo lo digo, o porque lo dice Futuro 21, en el auténtico candidato de la ciudadanía. Hoy yo me pronuncio así, pero pues no lo soy. Tengo que convencer a la gente de que puede ser un candidato que lo represente a ellos, a todos aquellos que no tienen partido. Los priistas votan por el PRI, los panistas, etcétera. Pero hay muchos, hay un 30% de ciudadanos que no saben por quién votar y que no quieren votar por Morena, pero tampoco están convencidos de votar ni por PRI ni por PAS PRD. Yo voy a dirigir a ellos representando sus causas, cuando menos conociendo sus causas y llevando a la agenda nacional, al debate nacional, esas demandas ciudadanas. Muy bien. Pues Demetrio Sodi, un placer conversar contigo como siempre y seguiremos pendientes. Leonardo, muchas gracias. Mucho gusto saludarte. Pues ahí lo tiene el aspirante a la presidencia por Futuro 21, Demetrio Sodi, abriendo efectivamente este debate que también hace falta. Le informo.